Ruteros y aparentemente España se ha unido a esa ola anti-inmigrante. Porque los españoles están desapareciendo. No es la primera vez ni el primer país, sino que Europa, a una sola voz, está diciendo fuera inmigrantes. Estamos frente a la costa de la isla de El Hierro, a mil kilómetros de las primeras costas de la península ibérica. Francisco Domínguez vive de la pesca local desde hace casi 10 años. Aquí ha habido días que cinco al día, cinco pateras en un día. Antes de... Cinco pateras en un día. ¿Qué vienen siendo las pateras? La, las pateras son como esas, esas, esas... ¿Lanchas? Esas lanchas, bueno, exactamente. Estamos hablando de que cinco lanchas al día están llegando a España. Es que sí, ok, uh -huh. son lanchas, pero sí. las lanchas son para no muchas personas. Bueno, yo me imagino que tienen pateras de todos los tamaños. Vamos a ver qué dicen. Ayer una, anoche otra, hoy otra... Se suele ver la, la forma de la patera venir. Y cuando las vemos, llamamos por la emisora al 112, Salvamento Marítimo, para que vayan a buscar wow para que vayan a buscarlo. O sea, que ya no hay esa misericordia que quizás había en el pasado, en donde cuando venían personas migrantes, mayormente uno lo escondía, ¿no? Bueno, todavía pasa, ¿eh? Todavía pasa, pasa. pero como sí, que sí, pasa sí, mucho sí, menos, sí. porque es que verdaderamente, como, como decíamos al inicio de este video, no es solamente España, sino que en países como Alemania también, Países Bajos, está muy lleno de inmigrantes últimamente. Vamos a ir viendo el video, a ver qué... Justamente esta mañana, un barco se acerca al puerto principal de la isla. A bordo, 160 inmigrantes. Óyeme, Julio, eso no es una lancha. Eso es algo. Óyeme, eso es un barco. Sí. 160 inmigrantes. Óyeme, pero eso es. No creo que que quepa de una manera saludable. No, claro 160 que no. personas. Y ahora, imagínate eso por cuatro o por cinco. Mm. Y eso al día. O sea, Óyeme. de cuántas personas estamos hablando más o menos. No realmente eso no es una lancha, eso es un barco. ¿Ciento sí. cuántas personas. 160, 160 personas. 160 personas. Caben ahí eso y eso es algo, multiplícalo. Óyeme, algo insalubre. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos persona? hablando más o menos de unas 800 personas por día. ¿Ustedes se imaginan que un país reciba 800 y no un país? Estamos hablando ahora mismo de las Islas Canarias o, mejor dicho, de una sola isla. Sí, entonces eso tienes que estar. Mira, me imagino cómo debe de estar esa isla. Sí. Amontonados los unos sobre los otros. Wow. Los más débiles son los primeros en desembarcar. Después de siete días en el mar, ¿Y muchos niños? sufren de deshidratación e infecciones. He estado viendo que hay pocos niños también. Ahora menores han salido 12. 12, 12 menores, pero menores de 17, 15, 16. Pero niños pequeñitos, wow. ¿no? pequeños, 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 pequeños. Menos no. mal. Seis meses aproximadamente, cinco o seis meses. Eh. ¿Qué? Imagínate. Seis meses, cinco seis meses. Cómo se alimentan, cómo van al baño, cómo, yo, yo no entiendo. Sencillamente no se puede. Por eso es que dicen que llegan en, situa en una situación de salud muy precaria, porque es que es, Pero es inhumano. O sea, ahora entiendo también, porque el hombre dijo: Cuando yo veo las pateras, sí. llamo al 911. Sí. Porque es que realmente cinco, seis meses, no solamente por chivatear y decir hey, aquí hay ilegales, sí. sino que también me imagino dirá el wow pero esas personas tiene que haberlo pasado mal, quizá hay muertos, sí. o se puede decir esta palabra. Sí, bueno, no mucho, pero vamos a dejarlo este por ahí. Este puerto no había prácticamente nada, ninguna instalación. Eh, con el movimiento, con la llegada de, de cayucos permanentemente, hubo que de manera urgente dotar a, de estas instalaciones que por lo menos un, un buen momento de recepción. Pero ¿no te has puesto a pensar qué tendrá esa isla uh -huh. de especial que llegan tantos inmigrantes a la vez? Lo que pasa es que me imagino, mira, yo estaba leyendo y leí que son muchas personas, especialmente de Senegal, y la situación en Senegal no está bien. Ya, pero arriesgarte. Puede ser que llegue sin vida. Sí. Aparte de eso, puede llegar, puede ser mutilado sí. o bien enfermo. Y pueden pasar un montón de cosas. Ahora, imagínate cómo ellos tienen que estar viviendo en su propio país. Qué incomodidad. ¿Qué debe de pasar allá para la persona arriesgarse a pasar todo eso uh -huh. para llegar a España? Pero ahora, lo que yo me pregunto, y vamos a dejar que el video ruede un poquito, es... ¿Cómo se sienten los locales con esta invasión? Porque es una invasión de personas. Antes no había nada, estaban en el suelo, en las esquinas, hacían sus necesidades uh -huh. en cualquier lugar. Sí, estaba muy, 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 muy desorganizado. Javier Armas, senador representante de Canarias en el Parlamento español, dedica gran parte de su tiempo a alertar a Madrid sobre la gravedad de la situación. Uh -huh. A Madrid, sí. En un año, el Hierro ya ha visto desembarcar en sus costas 250 embarcaciones y más de 14.000 inmigrantes. Wow. Mientras que la isla canaria más pequeña tiene tan solo 11.000 habitantes. Tenía 11.000. Apenas una hora después de su llegada, los migrantes son trasladados. Okay. Ahora esta guagua va hacia San En el autobús solo se lleva a los adultos al gran centro de acogida de la isla. Construido en las alturas, tiene capacidad para 500 personas. O sea, eh, pero si solamente tiene capacidad no para 500 suficiente. personas, es que es, o sea, yo entiendo y hasta ahora aparentemente España lo ha estado aceptando de buena manera, al menos si nos basamos en este video. Eh, lo están aceptando, le dan las primeras atenciones médicas, le dan todo, pero señores, está sobrepoblado. Es realmente. demasiado. ¿Qué harán con ese exceso de inmigrantes? ¿A dónde lo ponen? Porque ya. Si no caben, entonces, ¿dónde lo llevan? Vamos a ver ahora. Está prohibido para los periodistas. Los menores, por su parte, son llevados al poblado de Valverde, 10 kilómetros más al norte. ¿Qué pasa? ¿Dónde van? Estamos en la residencia donde acogemos a los menores extranjeros no acompañados, ¿vale? Eh, no. Esto es una antigua residencia escolar. Que había ah, caído un Espera, espera, eso me hizo ruido. Sí. Menores no acompañados. Imagínate tú o qué sea, tiene que estar pensando un padre para, para poner su hijo en, en, bueno, sí. en una balsa, porque en, en una balsa lleno de desconocidos que le pueden hacer sí. un montón de cosas, que no sabe si tu hijo va a llegar. ¿Qué tiene que estar pasando allá en Senegal? Imagínate, estamos hablando de que para muchas personas España es prácticamente la única solución. Wow. Para muchas personas España se ha convertido en ese rayito de luz que ellos ven para poder seguir viviendo. Porque para tú mandar a un niño en esas condiciones sin ni siquiera estar un padre presente es porque ellos esperan de que haya un Dios grande en el cielo y que haga que esa persona llegue a España bien, con, con vida por lo menos. Pero como son las cosas. Los españoles saliendo de, sus, de su país, sí. buscando una mejor vida. Sí. Y mira a los senegales yendo a España. Y no solamente los senegales, o sea, si hablamos también los, 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 de los latinoamericanos, sí, sí. ¿cuántos latinoamericanos no viajamos a España? ¿Cuántos latinoamericanos no, no viajamos a Estados Unidos Tienes y toda razón. pasamos la selva? Y pasan por el Camino de México, tantas cosas, porque es que el drama humano es demasiado grande. Wow. Y yo, bueno, es, es un problema. Es duro, y nos eh? la cedieron para, para esta, para esta mm. función. Entre estos muros, 250 menores se han convertido en la prioridad de Antonio Arencibia. Wow. Wow. Felices, veló, En este ¿eh? pasillo está toda la zona <laughs> de dormitorio. <laughs> en total, 19 habitaciones. Esto es una de las habitaciones, por ejemplo. A ver, intentamos tener 10 o 12 niños en litera, pero ya no es imposible. Ya, ya Ese, ese radio, ese número ya no lo podemos mantener porque son muchos niños y hemos tenido que estrellar los, los espacios. Por el momento, el centro funciona gracias a la financiación de una ONG. Estamos en este momento en una de las clases de español. Pero si escuchas, la sí. persona que está dando la clase, bueno, o sea, ni, si, ni siquiera habla español bien. Aparentemente, no lo sé. No, ni, porque ni no, no lo escuché. Es, no, no, si tú le escuchas, bueno, es como con un acento, uh -huh. o sea, que también que la persona que esté enseñando aparentemente sí. en una persona que está, que, que habla, el español el sea su habla materna. Puede ser, puede ser. El español que damos diariamente, ¿vale? En este caso la está impartiendo Kayali que es un compañero, es un trabajador nuestro. Fue un niño de cayuco también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Yo estoy bien? Yo estoy bien. Cajali es de Gambia. Tiene 24 años. Llegó al Hierro hace dos años y medio. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Senegal. Perfecto. Ellos no pueden hablar. Pues, otra habla otro idioma, otra habla otro idioma. Todo va a estar puesto para aprender español, porque ellos no hablan el mismo idioma mejor. Ellos todo va a estar para aprender español. No es por criticar, pero uh -huh. ¿por qué poner una persona que tampoco domina el idioma? Bueno, como ellos acaban de decir, me imagino que es una manera de él uh, demostrar ese agradecimiento de que España lo ha acogido. Y wow. aunque tenga quizás su acento, quizás lo habla. O sea, no, no, él se no, no. No por tener acento, sino que uh -huh. yo escuchándola ahora mismo no puede Yo, bueno, para poder entender tuve que sí. leer lo que pasaba por acá al frente. Sí. Porque escuchándolo a él no podía entender. Quizás él, él, él también solamente da eh, ya la parte básica del idioma, el buenos días, cómo están, de dónde eres, etcétera, 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 como para hacerlo que se integren más rápido posible y después de ahí quizás se lo dan a otra persona que domine más el castellano. O quizás la persona también, bueno, me imagino que calla, Cayali fue que dijeron. Sí. Cayali calla, habla el idioma de los chicos. Claro, seguro que sí, seguro que sí. La duración de la estadía de estos niños es indeterminada. Actualmente mm -hmm. la península no está obligada a acogerlos. La isla es imposible que, que, que integre. A 300 niños. Es imposible por razones de, de recursos escolares, el hospital es muy pequeñito, eh, en el futuro no iba a haber trabajo para tanta gente. ¿vale? Entonces se ha hecho un cálculo y lo ideal es que se quedara en la isla del hierro pues un número de entre 50 y 70 niños. Varias familias de la isla se ofrecieron como voluntarias para acoger a los niños más pequeños, que llegaron sin sus padres. Tal es el caso de Giraldo y Teseida. La pareja decidió hacerse cargo de Adama y Vallesar. Buenas tardes. El padre de los dos niños se encuentra actualmente en prisión en Tenerife. Sí, el viernes tienen una actividad que... Sospechoso de ser el traficante de la travesía. Vale. Bueno, pues tienes que tener cuidado, tienes que preguntar antes. Y, para allá? y fue con mi padre. Y vaya. Sí, y mucha más gente. Y cuando mueve el cayuco, Valle se pone. Pero una de las cosas que me llama la atención, que sí. el padre se dice que uno de los de los cabecillas, ¿no? Sí. De las personas que transportan los inmigrantes. Sí. Pero, wow, si tú eres uno de los cabecillas, es porque tú sabes qué pasa en esas aguas. Sí, claro. Y cómo tú poner a dos menores, tus hijos, en esa situación. A mí se me, de verdad, yo que tengo una hija, yo digo, uh -huh. yo, yo no. De verdad, no me viene a la mente yo misma como sí. adulto ponerme en esa situación y mucho menos a mi hija. Uh -huh. Mi hija. No, 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 no. Es, es que fuerte. Es, es muy fuerte. Y mira cómo el chico está hablando. Sí. Ruteros, déje, déjenos saber aquí en los comentarios que ustedes van opinando sobre todo esto y sobre esa alta migración que ha llegado hoy en día. A mucho España. Que tienen heridas. Hay muchos que no tienen. ¿Estarán ellos de acuerdo con esto? ¿Los españoles? No, 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 no. Diré yo, ustedes los truteros estarán de acuerdo con lo que está pasando, con este exceso de migración. Sí. Sí. Porque realmente esto se está poniendo como loco. O sea, déjanos saber aquí en los comentarios. Totalmente irresponsable. Hay muchos que se perdieron la cabeza. Mm. No vinieron con, con agrado. O sea, el padre los lo obligó. Y nos dicen... Pues bastante a menudo que ellos donde quieren estar es con su madre y con sus hermanos en Senegal. Sí. Una vez a la semana, los dos niños pueden llamar a sus madres. Las conversaciones son supervisadas por la Dirección General de Menores. ¿Pero llamo yo? No se los mando. ¿Por qué? ¿Por qué? Estate pendiente de eso y ya. Sé que están bien, que están contentos, que están adaptados, pero el hablar con su familia yo creo que las echa muchísimo de menos. Eh, Valle sobre todo eh, llora porque dice que la echa de menos y que no quiere hablar con ella sino que quiere abrazarla y que quiere estar con su madre. No entienden por qué no se pueden ir, no entienden por qué no están con su padre. Se entiende. Una realidad dura de afrontar que la pequeña Isla enfrenta como puede. Venga, vamos. Dile que lo pegue un poco más a la cámara. Tomado por sorpresa el verano pasado, el único centro médico del norte de la isla se movilizó para tratar a los inmigrantes. Hola. 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 Estos son dos pacientes que tenemos hospitalizados. Son migrantes que vinieron el día 5 de abril. Cuando llegaron ellos, este tiene una lesión en la mano, que tuvieron una amputación de dedos. Wow. Y este que va evolucionando bien, está pendiente de, de evolución, de ver cómo va todo. Y este tiene lo que conocemos por un pie de patera que también tuvo amputación de dedos wow. por las posiciones que tienen en la, en la patera. De, de Esa sedestación están intentada tanto tiempo, pues se hacen erosiones en la piel. Esa contaminación con las aguas fecales, el agua del mar, que por si ya tiene gérmenes, más en las aguas fecales, se sobreinfecta la piel, se inflama, se sobreinfecta en definitiva. Son es sobreviviente, procedente de Mali. Recorrió más de 1.500 kilómetros por una de las carreteras más peligrosas del mundo. Wow. El barco allí, las olas allí, las olas allí, iban así. El barco iba así. Hacía así, todo, todo. Entré en pánico. Entré en pánico. Entré en pánico hasta que llegué a España. Oye, 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 oye. Hay algo que me ha dejado totalmente impactada. Cuéntame. El chico que está acostado ahí atrás, uh -huh. dicen el doctor que ha perdido los dedos sí. por movilidad, ¿verdad? Sí. Por estar mucho tiempo en una sola posición. Sí. Pero también dice que el chico que perdió los dedos de las manos. Sí fue por la contaminación de esos fecales junto con el agua del mar que ya viene contaminada. Claro. O sea, ¿tú te imaginas esas ciento y pico de personas en esa barca sin moverse uh -huh. con esos fecales a su alrededor por cinco y seis meses? Es increíble. Verdaderamente yo creo que las personas muchas veces... Ni se imaginan el proceso que es oh de God. salir de su país y llegar a otro. Lo que tienen que afrontar o afrontar, esa, afrontar, esa, afrontar sí. esas personas. Sí. Y tú te imaginas, tú sentado en ese momento con todo eso a tu alrededor y también tendré, tener que comer para sobrevivir. Oye, claro. Esto es y... Es inhumano. No, no, no. Doctor. Sandy ya está fuera de peligro y puede anunciarle la buena noticia a su familia. El director del hospital sabe que no podrá tratarlos a todos. Y claro, no podemos dejar de decir de que mientras más personas llegan, es menos capacidad en el hospital para atender a los locales. Claro Eso no sí. se puede dejar de decir, no. porque al final ellos están llegando a un lugar que ya tiene sus personas, que hay personas mayores que, está que se poblado, enferman. ¿Ya? Exactamente. Entonces cada persona que llega es un espacio más que quizás no tienen para poder darle, para poder vivir tranquilos. A ver, la isla tiene la capacidad de absorción que tiene. Es una isla que somos apenas mm, alrededor de 10.000, 11.000 habitantes, wow. que nos Nada. han llegado hasta tener en, en pocos meses 14.000 de un golpe, 14.555 aproximadamente, y que eh, pues nos ha representado un... Una, una deriva de sobreocupación que hemos tenido que improvisar. ¿Cómo llegó a convertirse la pequeña isla del de Hierro en una de las nuevas puertas de entrada de la inmigración en Europa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Esta es la pregunta que se hace, como muchos aquí, Juan Manuel Cazañas, diputado del Partido Popular. Rubén, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué sí, bien, ¿cómo vamos? Aquí analizando un poco el mapa, porque hay lugares que uno no conoce. Inicialmente, las llegadas de inmigrantes a Canarias se centraban en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, incluso Gran Canaria, porque era la línea más cerca. Date cuenta que Lanzarote y Fuerteventura están en torno a 100 kilómetros de, de distancia de la costa de África. Sin embargo, como se ha aumentado la presión de los controles en esta zona, las embarcaciones han salido ya mucho más abajo desde Mauritania o incluso Senegal para sortear o evitar estos controles y por eso llegan directamente a la isla del de Hierro. Los que llegan, los que no se van y se pierden en el Atlántico. Y eso es una de las cosas que te da cuenta del termómetro de cómo en origen lo estamos haciendo mal. Yo creo que tenemos que trasladar realmente en origen, en estos países, decirles lo que van a encontrar aquí. Yo creo que cambiaría muchísimo la situación. Cajali conoce bien esta realidad. Hoy está bien integrado en el hierro. Sí, Hola equipo, ¿cómo está? Hola. Sí. Vamos. Hola. Muy bien. Cajali, porque tú ya haces que está, que está ya con nosotros casi más de un año, ¿no? Con el sí, casi dos años. La verdad estoy feliz porque sí, aquí la gente está sí. cariñoso y yo me encanta vivir aquí todos mi Wow. Cajali es consciente de haber tenido mucha suerte. Yo voy a decir, amigos, mejor buscar otra solución para venir en Europa, para venir en patera. No es necesario para coger una patera cinco días o tú no sabes si tú vas a llegar o no y después dos años, no tra ni trabajo, ni papeles, ni nada. Yo creo que mejor buscar otra solución. Para evitar la saturación del puerto, los barcos de inmigrantes son sistemáticamente destruidos. Pero desde ya, otros barcos que parten de Mauritania o Senegal están en camino para reemplazarlos. Wow. Esto es increíble, o sea, podríamos decir de que ellos se encuentran ahora en una encrucijada. Y mira, nadie mejor que esa persona para decir si él los recomienda o no. Él mismo él que mismo, sufrió. Claro por que eso. sí, porque ya él pasó por eso. Exactamente. Y él mismo nos acaba de decir: para aquellas personas que dicen, ya ustedes están hablando desde una posición privilegiada porque tienen sus papeles y todo eso. No, uh -huh. no lo dijimos nosotros, sino es... que una persona que hizo ese tránsito, que, que, o sea, que andó por ahí. Nos está diciendo, no vale la pena. No Poner vale la tu pena, vida en riesgo no, no vale la pena. Aparte de eso, de que tú te enfrentas al uh -huh. mar sin tú saber, sí. si llegas, no llegas, si llegas eh, no sé entero o, o por pedazos, porque mira cómo llegaron personas sí. mutiladas. Sí. Aparte de eso, cuando tú llegas, duras no sé cuánto tiempo fue que dijo, sin papeles, sin sí. poder trabajar, o sí. sea, no es una locura. Yo, es una realidad. Yo creo. Yo uh -huh. pienso como persona humana, no sé, con, con raciocinio. Mejor uh -huh. hagamos una inmigración responsable que tú agarrar y uh -huh. tirarte por el mar sin saber a lo que tú te enfrentas. Más cuando tú llegas también, saber, no sé cómo vayan a reaccionar las personas donde tú vas a estar. Bueno, Ruteros, déjenos saber aquí en los comentarios qué le ha parecido este video. Suscríbete a este canal y así mismo te decimos que nos vemos en la próxima ruta. ruta.